Bienvenido a un nuevo vídeo del Diccionario de las Apuestas Deportivas. En este vídeo te voy a explicar fácilmente qué es el conocido cash out en las apuestas deportivas. ¿Cuántas veces te ha pasado que te has podido equivocar a la hora de apostar, apostando más dinero del que querías o deberías, o que simplemente una noticia de última hora te ha cambiado tu visión del partido al cual has apostado? Pues eso, puedes solucionarlo con el cash out que te ofrecen algunas casas de apuestas, no todas. Por ejemplo, Bet365 es la casa de apuestas más conocida en el cash out o cerrar apuesta. Pero vamos a conocer realmente cuáles son los beneficios de cerrar la apuesta, porque no siempre se debe hacer, porque debes optimizar, como siempre, tus ganancias. Debes aprender a cerrar tu apuesta, a hacer un cash out, es decir, tienes que hacerlo de la forma correcta y en el momento correcto. El cash out de las apuestas y de las casas de apuestas que lo ofrecen es una función que te permite asegurar beneficios si tu apuesta va por buen camino o para reducir pérdidas si el partido al cual has apostado va en tu contra. Con la acción de cash out puedes cerrar tu apuesta antes de que el evento acabe o incluso de que empiece. Representa un punto diferencial entre las casas de apuestas que disponen de esta característica respecto a otras que no lo tengan. Por ejemplo, en Bet365 saben lo que los usuarios quieren y hay esa posibilidad de cerrar la apuesta, tanto para apuestas simples como para las apuestas combinadas de dos o más partidos. Por ejemplo, comprender cómo funciona el cash out o cerrar una apuesta está realmente bien, sobre todo a la hora de entender cuándo podemos recuperar parte de nuestro dinero y ganancias. Siempre hay que estar preparado para usarlo cuando sea necesario y esté disponible. Pero esta opción no siempre estará disponible, ya que quedará a expensas de nuestros corredores de apuestas, como se les llama. Por lo que no esperes que un partido de la tercera división rusa de fútbol pueda tener tal opción, dado que las actualizaciones estadísticas no son suficientemente periódicas como para ello. Vamos a poner un ejemplo. Ponte que estamos en un Real Madrid contra el FC Barcelona y has apostado al más de 3,5 goles en el que se paga a una cuota 1,80. Lo lógico, por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad de estrellas y el potencial ofensivo de los dos equipos, pero si antes de este encuentro sabes que, por ejemplo, Leo Messi y que Cristiano Ronaldo se han lesionado, seguro que ya empiezas a dudar de la apuesta realizada previamente. Pues entonces, con este método de cash out o cerrar apuesta, no debes preocuparte porque incluso antes de que el partido haya comenzado, puedes recuperar una parte de tu inversión utilizando la opción de cash out. Sin embargo, si decides seguir con tu apuesta, en cualquier momento en directo puedes utilizar esa opción para cerrarla. Por ejemplo, si en el minuto 25 de ese partido el partido se pone 2-0, tus opciones de ganar la apuesta son muy altas. Por tanto, puedes utilizar la opción de cash out para cerrar ya con ganancias esa apuesta. No se te pagará las ganancias totales, evidentemente, pero te aseguras que vayas a ganar algo de dinero, independientemente de que en este partido haya o no más goles. Y viceversa, si ves que el partido va mal, que no hay ocasiones y piensas que tu apuesta puede ser perdedora, utiliza el cash out y llévate algo de lo que has apostado. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Así que espero haberte ayudado a comprender y a saber cuál es el motivo y cuándo utilizar esta opción de cerrar apuesta o cash out en las casas de apuestas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.